Queríamos comenzar con algo diferente, ¿verdad? Uh-huh. Queríamos comenzar con algo diferente. Y nos gustaría, Migue, que nos hablara un poquito de... Íbamos a hablar de Obatalá. Del padre de nosotros dos, Migue. H. ¿Qué me tienes que decir? Primeramente voy a decirte de que llámese Obatalá por la parte afrodescendiente, Obatalá por la parte de ICC. Es la misma deidad, estamos haciendo alusión al Orisa Funfun, de mayor rango dentro del panteón Yoruba. Es el Orisa que comparte el título de Ipeque Gio Lotumare con Orumila, o sea, el segundo Lotumare. Mm. O sea, que de todos los Orisas, el mayor es Obatalá, uh-huh, dueño del carácter blanco, del color blanco, de la pureza, dueño del armazón de la construcción del ser humano como tal, dueño de la cabeza del humano, es quien moldea la cabeza, es quien moldea el cuerpo, y tiene que ver mucho en la intervención de la fabricación del cuerpo con el Orisa Ogun, que es el que se encarga de la parte ósea. Pero bueno, esta parte está básicamente destinada al Orisa Obatalá. Se dice de manera fundamental que tiene el respeto de todos los orisas y su palabra es ley. Se dice también que es quien guía y organiza toda la parte de la parte de orisa. Al respecto, es un orisa al que todos los demás le tienen que rendir pleitesía, tienen que contar con su permiso y su bendición para que en un momento determinado no tengan tropiezos o contratiempos. Es un orisa que tiene características muy peculiares y antagónicas al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque se dice que Obatalá es el dueño de la paz, pero el verdadero dueño también de la guerra es Obatalá. Entonces justamente tiene esa dualidad. Lleva por dentro en sí esa dualidad porque asume ambos roles. Aun cuando esté asumiendo el rol de la guerra, es un orisa que siempre es justiciero, justo. De hecho, hay una arista que se deriva entre otros orisas que componen parte de su EB, que es el llamado orisa Ogán, que está compuesto por tres irumoles, Obón, Oboni y Ogán, que hacen una trilogía que representan para nosotros los seres humanos en la vida terrenal los jueces de un juicio. O sea, los tres jueces de un juicio es lo que representa esta orisa. Y entonces, bajo la asesoría de Obatalá, esta es la arista donde se trabajan los problemas de justicia con Obatalá. Uno de los tabús fundamentales para los descendientes de esta orisa es la bebida. ¿Por qué? Porque las cosas que pudo perder en un momento determinado durante su reinado de habitar en la tierra, lo hizo bajo los efectos de la bebida. O sea, entonces algo que viene implícito para todos los hijos de Obatalá como tabú, aunque no se le marque de manera directa, porque es un tabú que hay que respetar por ser de su orisa tutelar. Entonces, tienen características como ser en un momento determinado cerrado, soberbio, y también tienen una característica fundamental que es la que lo colocó la que lo coloca en la posición que tiene, que es el orisa, al igual que Orumila, de la inteligencia y de la sabiduría. Se dice que su color es el blanco, y entonces se dice que cuando las personas ya van tomando coloración blanca en su cabeza, hablamos de las canas como tal, ya es una señal de respeto de que el orisa Obatalá está reinando sobre la experiencia encima de esa persona. Y entonces, a partir de ese momento, la persona está destinada a, o llamada a, utilizar la experiencia de la sabiduría que ha tenido durante el recorrido de su vida. O sea, que es un orisa bien interesante, bien, bien polémico, pero afortunadamente está escogido por nuestro creador, Olodumare, como el orisa en jefe para gobernar, dirigir a los demás orisas.
de manera fundamental. Es un orisa bien interesante. Tiene como características también que todos sus ofrecimientos, sus sacrificios en edad de ranco de animales deben ser siempre blancos. Siempre Obatalá significa pureza, representa la pureza, lo transparente, lo puro. Entonces eso es lo que en un momento determinado quiere que sean sus hijos, lo más puro posible, lo más limpio posible. Y entonces justamente hay un Esedifá donde manifiesta que fue padre de Changó, que hasta ese momento en Isán Samelli o Noifá o Samelli, había el orisa Changó, su ileque era de color rojo. Y cuando Batalá, después de pasar tres dificultades en el camino, llegó a su reinado, entonces Changó, al conocer la presencia de su padre, se arrodilló, besó el piso y compartió su reinado. Y Obatalá compartió entonces su color con el ileque de Changó, que es el que conocemos en nuestra práctica en estos días, que es el color rojo y blanco, por la dualidad de ser padre e hijo. Pero básicamente Obatalá viene siendo el padre de todos los orisas, porque es el dueño de la creación, de manera fundamental. Entonces es un orisa de mucho respeto, un orisa que hay que alabar, hay que llamar, y un orisa que sin la existencia o su presencia no existen los demás. De hecho, Onoifá o Turacasa o Turasá recoge de que la primera consagración terrenal que se hizo fue al orisa Obatalá. Del orisa Obatalá a una descendencia es llamada Oboni, y entonces los que en un momento determinado están dentro de la iniciación de orisa van a recordar a través de un canto que se hace y suegan Oboni de I le dice guatipola hachenguatipola y punto suspensivo. Y entonces de manera fundamental ya están dándose cuenta la importancia, la grandeza de este orisa, y de manera fundamental es un orisa bien alabado, bien respetado, y yo vivo muy, pero muy orgulloso de tener ese orisa consagrado hace 36 años. Que Obatalá también me lo bendiga a ustedes. Creo que respondí su pregunta. Sí, sí. Bendiciones, siempre, qué rico. Siempre aprendemos algo nuevo, ¿eh? Yo creo que es interminable todo lo que se va a aprender, inclusive hablando de un orisa, amigo, como hay cosas que siempre hay que aprender, hay que descubrir. Es una fuente inagotable, podemos estar hablando muchísimo, pero bueno, el tiempo se acorta, entonces estoy tratando de ser lo más conciso posible para tener un background a grosso modo de lo que fundamentalmente representa el orisa Obatalá dentro mismo de nuestra región. Así es. Y yo orgullosa de ser hija de Obatalá y nuestro hijo también. Así que... Ya tú sabes. Aquí dijeron algún... Ahora lo tienen acorralado. No, somos un ejército. Yo dije ahorita de que cuando Obatalá estaba haciendo la formación del cuerpo humano, contó con Ogún, con el orisa Ogún, que es dueño de la parte ósea, o sea, quien foja los huesos, el armazón. Acuérdate que Ogún es el ingeniero. Entonces, también se le atribuye mucha inteligencia, porque de hecho fue llamado por Obatalá para trabajar con él en la formación del ser humano como tal. Así que básicamente no está siendo denegado en ningún momento. Para nada, somos un ejército, Miguel. Claro, sí. Más fuerte de lo que se imagina. H. Miguel, ¿cuánto puede influir el orisa Labatorí en el destino de la persona? Primeramente, vamos a definir que orisa Labatorí es lo mismo que orisa Laleyó o Ángel de la Guarda, como se conoce comúnmente. Y influye de manera directa en todos los aspectos de la vida, porque se sobreentiende de que es un orisa al cual en un momento determinado nosotros compartimos las características fundamentales de ese orisa, y entonces de manera fundamental podemos vivir eventos que ese orisa vivió de manera terrenal, porque adquirimos de manera intrínseca las características de ese orisa, adquirimos de alguna manera parte de las costumbres de ese orisa, parte de las características
de ese Orisa cuando habitó sobre la tierra. Entonces sí tiene que ver en un 98-99% de las características o las actitudes que asumimos nosotros cuando ya entramos en armonía con nuestro Orisa Alambatori. Sí, es fundamental. Domina prácticamente toda la extensión de nuestra vida. Esa mm-hmm. es la respuesta. Ajá, y siempre tratando de estudiar al Orisa Alambatori personal y tratar de... Es lo primero que se hace. Y tratar básicamente, de... Sí. Básicamente, lo primero que se debe hacer es eso. Estudiar las características del Orisa, ver qué es lo positivo, ver lo que no es muy positivo, para entonces nosotros buscar la manera de adquirir e imitar las partes positivas e uh-huh. evitar las negativas. Porque los Orisa están exentos de culpa, nosotros sí tenemos que pagarlas. Entonces, es de manera diferente. Y entonces, se han dado muchos casos donde los descendientes de Orisa han tomado una actitud incorrecta queriendo imitar la su Orisa a la Batorí. Y hay un refrán hablando, haciendo alusión de los temas que estaban hablando ahorita antes de los refranes, que dice, quien imita fracasa. No es lo mismo ser descendiente que ser quien es. Entonces, justamente así no, mismo. No es así. Hay que tener un balance, hay que tener una diferencia, hay que mantener una distancia y sobre todo hay que tener un respeto, porque la manera fundamental de distinguirnos y de respetar nuestro Orisa Alambatori es teniendo las características fundamentales y positivas de nuestro Orisa Alambatori. Y Miguel, estábamos hablando de Batalá y retrocediendo un poquitico, ¿el tabú principal de Batalá cuál es, según tu criterio? Ok. La bebida. Justamente porque la bebida era la que afecta o la que afectaba a Ovatalá en su memoria. Entonces, por ejemplo, en Onoifa y Yonile y Yope le dieron el reinado del mundo a Ovatalá. Pero Ovatalá le gusta mucho la fiesta. Muchas de las características también de los hijos de Ovatalá es que le gustan las fiestas, los vicios, porque Ovatalá es el dueño de todo eso. Y entonces, cuando él entraba en su parte de fiesta, se quedaba en exceso bajo los efectos etílicos. O sea, lo que llamamos vulgarmente borrachos, los borrachos también son protegidos por Ovatalá, los locos. ¿Y los locos por qué también? Porque Ovatalá justamente perdía la razón bajo los efectos etílicos. Perdía la razón. Entonces el mundo se ponía patas arriba y no había quien lo controlara. Y entonces venían todos los desastres, los desmanes. Entonces se tenía como característica pensar de que quien estaba controlando en ese momento el mundo había perdido la razón y por ende el mundo también había perdido la razón. Y se desordenó el mundo. En Onoifa o Funsehue habla de Iochefun, habla de la amnesia de Ovatalá, donde nacieron las lagunas mentales porque le afectaba directamente el exceso de la bebida. Entonces, de manera fundamental, el tabú más grave que tiene un descendiente de Ovatalá es la bebida. O sea, tú tienes que aprender a controlar la bebida, más no que la bebida te controla a ti. Porque cualquier hijo de Ovatalá bajo los efectos etílicos es el desastre más grande que puede existir sobre la faz de la tierra. Dos cervecitas, sí. Dos, tres, quizás la que tú puedas controlar. Yo digo siempre que uno sabe hasta dónde puede. La medida la tiene uno. Uno es quien conoce su cuerpo. Y entonces, básicamente, es quien hace... Uno sabe hasta dónde, exacto. Pues, claro, te da la señal. Básicamente te da la señal y ya tú sabes si tomar la enseñanza o no. Hay personas que no tienen control y pierden, pero justamente terminan perdiendo la razón, terminan siendo hombres en la calle y, y es una fase negativa en la que vivió también el Orisa Ovatalá, pero pasa en su descendencia cuando entran en la parte de desobediencia. Por eso es que siempre hay que imitar lo bueno y no lo malo. Así mismo. Así es.
Muy importante eso. Así es. Nelson, yo te voy a dejar las dos últimas preguntas a ti. Déjame preguntarle a esta otra amiga, porque las dos últimas quiero dejártela a ti. Recordarle a los amigos que se están conectando que compartan la transmisión, porque usted se puede ganar una recarga patrocinada por Tropical Confort. Recordarle, Miguel, que Tropical Confort es una compañía de aire acondicionados acá en el suroeste de la Florida, así que cuando necesites arreglar tu aire, tienes que llamar a Tropical Confort. Así lo haremos. Así es. Miguel, ¿qué significa un imulé? Ok, interesante pregunta. Mira, hay una serie de palabras que todas tienen el mismo significado. Imulé, Irumole, Orisa, de alguna manera todas convergen. Su verdadero significado es las fuerzas de la naturaleza. Significa así, las energías de las fuerzas de la naturaleza. Y entonces, para decirlo un poco más común, estamos hablando de los Orisas de los Santos. Eso es un imole. Lo mismo que Irumole, es lo mismo. La definición es fuerzas espirituales de la naturaleza, es lo que significa. Estamos hablando, estamos haciendo referencia a lo mismo. Entonces, es una manera más de llamarlo de una manera homoniomotásico, que quiere decir de oculta, un mensaje oculto, es una manera más de llamarlo así. Pero básicamente no estamos refiriendo a lo mismo. Estamos hablando de los orisas en cuestión. O sea, que decir imule puede uno de forma compacta, por decirlo así, referirse a todos los orishas, a los irumoles, diciendo imule. Sí, 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 sí. De hecho, cuando uno está haciendo la libación o yuba, hay una parte donde uno dice iba, bobo, imole, jikotun, que quiere decir mi respeto a todos los la fuerza de la naturaleza que están a la derecha, Ipa, Irumole, Jikosi, mi respeto a toda la fuerza de los Irumoles que están a la izquierda. Entonces, esa dualidad, tú puedes llamarlo así, porque justamente es así, Imole, Irumole, Orisa, es lo mismo, estamos hablando de lo mismo. Adquieren características diferentes para cosas específicas, pero a tono general, como definición, es lo mismo. Ah, bueno. Algo nuevo que se aprende. Y es siempre, muy bueno aprender. Siempre aprendemos algo con Miguel, siempre. Ok, Miguel, bueno, próxima pregunta. Tú sabes que esto, cuando las personas fallecen, se le pregunta, ¿quieres donar un órgano cuando fallezca? ¿Qué quieres hacer? Pero bueno, cuando uno, la persona está dejándose ya por una práctica, una religión, a veces debe contar con eso a la hora de tomar esa decisión. ¿Cómo se ve esto en IFA? La donación de órganos. ¿Es permitido? Mira, es algo contradictorio y te voy a explicar por qué. Porque se dice que el cuerpo físico de una persona iniciada tiene una serie de rituales, por lo que no debe ser alterado cuando regresa y coleorum. Y entonces entra en su estado de transformación y descomposición. Por lo tanto. Se dice que tendría que haber mucha compatibilidad para poder hacerlo, pero el quid de la cosa está en lo siguiente. Al tú estar iniciado, tú tienes una ceremonia, y todo tu cuerpo está iniciado en esa ceremonia. O sea, todo tu cuerpo le pertenece a esa energía. Y entonces, no sabemos si puede ser o no compatible con una X persona a la que se le vaya a hacer. Y quizás estamos pensando de manera humana, oye, ¿por qué no puede salvar la vida? Sí, y quizás pueda poder hacerse. Quizás hasta la voluntad del Babaloriza o el Babalawo, el difunto, era de que sí, que quería hacerlo, pero quizás por la consagración que lleva y la energía, la carga energética que tiene dichos órganos, no son compatibles con la persona y lejos de salvarlo, lo perjudica. Entonces,
Básicamente, siempre se ha, las escrituras recogen de que el cuerpo de una persona que esté iniciada debe regresar en su estado natural. De hecho, se dice que hay que evitar hasta la incineración. ¿Me entiendes? Entonces, todo tiene un proceso porque recordemos que ese cuerpo recibió una consagración y a ese cuerpo acudieron espiritualidades. Uh-huh. Espiritualidades que aún después de la partida de uno, quedan 9 días encima todavía de ese cuerpo. Entonces, básicamente cuando se va a utilizar un órgano, tiene que ser alguien que terminó de fallecer o acabó de fallecer. Mientras más pronto sea, mucho mejor. Y entonces es algo contradictorio. Básicamente las escrituras dicen que no sería favorable. Creo que muchas personas pueden entender esto. Y de alguna manera, el cuerpo de una persona iniciada debe regresar a su inicio de manera natural. O sea, la naturaleza es la que se tiene que encargar de llevarlo al estado primario de manera fundamental. Uh-huh. Esa es la respuesta. Ah, mira. Sí, sí, es verdad. Pensándolo así, es verdad. Porque tiene su parte natural, que puede ser contradictorio, y por esta parte espiritual, que debemos cumplir con lo que nos dieron, que debemos devolver. ¿Verdad? Ah, sí, esa es la respuesta. Si lo vamos a ver desde un punto de vista humanitario, puede traer contradicciones, pero los orishas saben lo que hacen. Entonces, mientras estemos en el plano terrenal, tenemos que usar todas las habilidades y las medicinas necesarias para contribuir a la solución de los problemas de salud de cualquier persona que venga hacia nosotros. Y también en el mundo existen muchas personas que no están iniciadas, que también pueden hacer la donación, y entonces de manera directa sí pueden ser mucho más compatibles con la persona necesitada. Esa es la respuesta. Bueno, pues... Está buena la respuesta. Está buena la respuesta y hay que pensar un poquito en eso. No, sí, aquí hay una seguidora que dijo, Nelson, muy buena pregunta. Así que está buena. Es que tú sabes, a veces que hay las personas hacen estas preguntas porque quieren cumplir, quieren decir, bueno, quiero ayudar, pero a la vez no sé si lo que voy a hacer es incorrecto espiritualmente, y está esa disyuntiva que puede hacer que la persona sea... termine su plan de vida confundido. Uh-huh. ¿Tú sabes? Así mismo. Y puede suceder. Sí, básicamente es así. Es que recuerde que todos los que están iniciados en Orisa o en Ifá, cuando van su regreso terrenal hacia el cielo, llevan una ceremonia que se llama Itutu. Y entonces ahí hay que hacer un Itán, que es como dice que la persona va a hacer su entrada en el cielo, su retorno a la casa en el cielo, y las características que debe dejar para su familia o su descendencia religiosa. Entonces, es otra de las características que explica por qué ese cadáver o ese cuerpo tiene que quedarse intacto para que su proceso de retroceso sea de manera natural. Mira, muy interesante. Así. Sería bueno después en otro programa hablar más del Itutu, porque hay personas que no saben qué es el Itutu, así. Exacto. Que me gustaría después, Miguel. Okay, vamos a dejarlo como otro tema, y básicamente sí, es un buen tema, y podemos manifestarlo en algún que otro programa. Muy interesante, sí, así. Súper interesante, pensando un poquito en eso, sí, porque es verdad. Vaya, no, porque uno, tú sabes que empezamos a hablar, Miguel, y nos embullamos y nos vamos contra el tema. Ese. Así mismo. No, si fuera por nosotros, pero el tiempo es corto. Dios Crono no perdona. Así mismo. Y siempre tratamos de dejar el programa en una hora, para que las personas, el próximo programa, tengan deseo de participar y pasarla bien acá con nosotros. Miguel, yo creo que ya por hoy vamos a terminar las preguntas. Nos vemos el próximo jueves, como cada jueves. Muchas gracias siempre por tu tiempo. Sabemos que hoy estabas bien ocupado y estás aquí con nosotros. Y nada, bendiciones para ti.
Bueno, y como siempre digo, igual para ustedes, gracias a Olor Dumare, gracias a Obatalá, gracias a Orúmila y gracias a ustedes por la oportunidad y a los que se toman su tiempo, como cada jueves, de esperar este segmento para aprender y debatir lo lindo de este IFA. Quiero decirle de manera directa, I never give it up, nunca se rinda. Eso. Así mismo, mi, así mismo. Ache, así es, siempre con la actitud de vencer. Así es, ache y bendiciones. Bye, mi. Ache, buenas noches, Miguel.